with fast funding up to $10,000 available through NetCredit. Our online application process was designed to get the money you need quickly if approved. You can borrow an amount that meets your needs and repay in a way that works for your financial situation. And we report on-time payments to credit bureaus, so you can build credit history as you repay. See what NetCredit can do for you today. Check your eligibility without affecting your credit score at NetCredit.com. All NetCredit loans and lines of credit are offered by a member of the NetCredit family of companies or one of our lending partners. Visit NetCredit.com/partners for more information. Las 11 y 8 minutos con este ritmito, esta bachatita de Santa Marta. Tenemos ya nuestro tren en marcha. Hoy se han subido dos. Javier Santa Marta del Pozo, buenos días. Muy buenos días, Jaume, ¿cómo estamos? Muy bien, y además sé que tienes ahí en esa gran, ese gran fasto que habéis montado en San Lorenzo del Escorial a Fabio Castaño, que es el portavoz de la Asociación 31 Tercios, nuestro amigo Fabio. Fabio, muy buenas. Muy buenos días y qué placer volver a escuchar tu voz, Jaume. ¿Qué tal? Hoy, ¿te está cuidando este hombre o te ha maltratado o algo? ¿Te va a invitar a tapas o cómo? No. No es que me esté tratando bien, es que nos está tratando en general a todos muy, pero que muy bien, Jaume. Como es menester en él, ya sabes, como es Javier. Antes de meternos con las invadidos, eso que estamos invadidos. Eso te iba a decir, ¿qué tal está de público? Estará a tope esto, ¿no? Está a tope. La verdad es que estamos, estuvimos la semana hablando de lo que era la primera recreación napoleónica en San Lorenzo del Escorial y no puede estar saliendo más y mejor. Está muchísima gente, no tanto del pueblo, sino forasteros que han venido y le digo que casi 250 recreadores de toda España, de Rusia, de Francia, de Inglaterra, de Portugal, y está siendo todo un espectáculo. Ayer fue, aparte del desfile, pues lo que fue la... el expolio que se hizo del monasterio y la batalla contra los patriotas, y esta mañana pues haremos a las 12 pues la entrada de las tropas aliadas para liberar el monasterio. La verdad que la gente se lo está pasando bomba, está saliendo fenomenal. Yo estoy subiendo vídeos y cosas, porque yo también al mismo tiempo estoy haciendo de narrador y in situ, claro. pero vamos, Fabio también lo está disfrutando mucho, mucha gente y tal. Además aquí está también con lo que es legado hispánico también, un poco para darlo a conocer, y la verdad que está funcionando de maravilla. Hoy Fabio echáis a todos, para mi sorpresa, para mi sorpresa, no veas que clientes más fieles entre los napoleónicos. ¿Cómo gusta el legado hispánico, por supuesto? O sea, abarquemos una amplia horquilla temporal, pero bueno, es fantástico, ahora ya fuera de bromas, es fantástico el esfuerzo que está haciendo Voluntarios por Madrid y Javier Santa Marta, por supuesto, para que esto salga bien, porque está siendo realmente espectacular, como bien ha dicho él. O sea, ingleses, rusos, escoceses, franceses, españoles, todos a una para que esto sea un teatro descomunal. O sea, invito a todos a ver los perfiles en Twitter y todos los reportajes posibles, porque la verdad es que es único, ¿eh? O sea, tengo un amigo Goyo que vive en la zona y me dice, es brutal lo que han montado esta gente, estamos emocionados. Y es un ciudadano de ahí, así que enhorabuena. Bueno, hoy queríamos hablar de estatuas, no solo de estatuas, sino de historia viva. He visto un par de palos bien dados por nuestro amigo Javier Santa Marta y también de proyectos, Fabio Castaño, de vosotros juntos. Ahí veo uno, no sé si queréis empezar por Felipe II o por la reina Isabel la Católica. Bueno, puede empezar, sí, que empiece Javier por Felipe II, sí que... Sí, no, y ya lo de Fabio, el proyecto además en el que estamos metidos, porque claro, vamos a ver, es normal que hablemos a veces de la capital de España, porque es el sitio donde, pues como pasa en Londres, en Washington, en París, en cualquier sitio, también es la ciudad de todos, o sea, es donde es la capital y que engloba pues las grandes gestas, ¿no? Y las estatuas también es parte un poco de la historia. Pero sin embargo, Madrid en un momento dado, pues no sé, tiene una sobreexposición de monumentos, pero no se ha organizado bien. Entonces, por ejemplo, el rey Felipe II, el más importante que hayamos tenido y que además el que trajo a la capitalidad de la villa, pues lleva como 30 años desaparecido, estaba en la armería entre el palacio y la Almudena y incluso se llegó a situar una nueva ocasión en la misma plaza de la villa y aprovechar que entonces llevar al almirante Álvaro de Bazán, pues ahora mismo montaban, esto es, al lado del cuartel general de Armada y del Museo Naval, que además es lo lógico, además ahí se podrían hacer homenajes al mayor marino, uno de los mayores marinos militares de la historia universal. Pero esto se había votado en su momento, ¿no? No lo aplicó Carmina, pero está votado. No, efectivamente, o sea, con lo cual, para cosas, se hizo una consulta popular y la gente lo aceptó. Bueno, pues, ¿y por qué no se hace? Bueno, pues ahora claro. Todo parado. La reina Isabel la Católica, que es un conjunto escultórico que ni los propios madrileños saben dónde está, además ella a caballo, con el cardenal Mendoza, con Gonzalo Fernández de Córdoba y no en las riendas,
pues están los nuevos ministerios, y pero están en un sitio alejado. Y en la Plaza del Descubrimiento, pues tenemos una estatua moderna, como es la de Julia, que está muy bien, pero la podría llevar eso precisamente donde está la otra, hacer una permuta. O sea, a lo mejor son simplemente cosas diciendo, si no hay que, si los espacios ya están, pero, hombre, tiene una lógica, porque claro. Si no, hombre, es una pena que también la monarca más importante también que hemos tenido en nuestra historia, como Isabel la Católica, pues con perdón, ni los propios madrileños saben dónde está, y es una pena. Ahí, Fabio, las asociaciones tenéis mucho que decir y los ciudadanos tendrían que escuchar un poquito los que sabéis y proponéis, ¿no? Sí, a ver, desde las asociaciones, en este caso hablo en nombre de 31 Enero Tercios, que es la asociación desde la que se está promoviendo en conjunto con otras con otros amigos, asociaciones y fundaciones, el poder elegir un conjunto escultórico a los tercios, a la élite militar de los siglos de oro españoles, al brazo duro de la monarquía. Sí. Hasta la época de Carlos II y desde Carlos V. Y bueno, es verdad que nosotros podemos hacer muchísimo, pero también nos quedamos ciertamente cojos si no contamos con el apoyo expreso de las administraciones. O sea, al final esto es un juego de dos, ¿no? Y hombre, sí, lo que dice Javier, o sea, hay cosas que se votan, hay cosas que están negro sobre blanco, están firmadas, pero que si luego no se respetan, pues tampoco vamos a ningún sitio, ¿sabes? O sea, en este sentido, nosotros podemos hacer todo el esfuerzo del mundo como lo que se está haciendo verdaderamente, porque además el Monumento a los Tercios se va a levantar por suscripción popular. O sea, faltan 16 días para cerrar. Cuesta un tercio de los que montaba Carmena, ¿verdad? Sí. Básicamente, tú lo has dicho. ¿Quién lo va a hacer? ¿Augusto Pérez Dalmau va a ser el encargado? Sí, el Monumento a los Tercios está, se va a esculpir por el taller las manos de un genio como es Salvador Amaya, que bien podríamos decir que es casi, tiene un estilo muy decimonónico, o sea, podemos hablar de que es un neo-Mariano Benlliure, si se me permite el término, ¿no? Si me permite la expresión, y el diseño como tal, el dibujo está hecho por don Augusto Ferrer Dalmau, que como todo el mundo sabe, pues es el pintor de batallas, ¿no? Es el creador de la pintura, bueno, el creador no, es el que ha hecho resurgir la pintura histórica como género en España, ¿no? Que desde el siglo XIX y principio del XX estaba prácticamente desaparecida. Sí. Dime, Javier, dime. No, lo que es una pena es que, por ejemplo, le digo que se acaba haciendo política con lo que es nuestra historia, que debía ser de todo, y, por ejemplo, en la época de Manuela Carmena se levantó un monumento a los refugiados, que con perdón es muy bonito, pero Madrid no se pone el tema, un monumento que además se encargó a un escultor brasileño, o sea, ni siquiera como en ese caso que tal el tema, y fueron varios cientos de miles, y ahí está, bueno, pues el monumento, y digo, y ahí no hay ninguna polémica, y aquí hay que hacer una cosa sobre nuestra historia, con suscripción popular y con todos los problemas del mundo para su situación, su ubicación, la verdad es que tiramos piedras con nuestro propio tejado. Somos siempre muy maniqueos en España, la verdad. Sí, literalmente. La estatua de los héroes de Valer, que también contabas tú en un artículo un día, de los últimos de Filipinas. Claro, esa, por ejemplo, pasó igual. También es una obra de Salvador Amaya, con diseño de Augusto Ferrer Dalmau. Y entonces pues hubo un gran problema, porque bueno, se quiso poner en donde está además el monumento a Rizal, que es el liberador de Filipinas, porque además luego tenemos monumentos a los que lucharon contra España, como es Rizal, como es Bolívar, como es San Martín, o sea, somos muy especiales. Y entonces, hubo problemas literalmente para ponerlo, e incluso desde algunos periódicos muy de izquierda o de izquierdas, o no sé de qué decirlo, pues hablaban eso de exaltación fascista, y de acceso y todo el tema, el día en que era un homenaje precisamente, además, no a un ejército colonial, sino todo lo contrario, a un ejército que además era literalmente del pueblo, porque era a esos últimos Filipinas, no era la conquista de las Filipinas, sino precisamente a esos héroes de Valer, que eran hijos del pueblo, pero la ignorancia es terrible, es tremenda y es atrevida. Fabio, sí, permítame aquí que haga un paréntesis, o sea, es que, pero que sí, o sea, que al final también da un poco de igual, o sea, es que si se quisiera levantar una estatua a Urdaneta o a Legazpi, que ahora que estamos hablando de lo que es la conquista de Filipinas, también te tacharían de fascista cuando, o sea, absolutamente nada tiene que ver una cosa con otra, o sea, hay 500 años mediante, pero es que como todo se contamina mediante el populismo, lo peyorativo, el presentismo, el ingenismo y demás, pues tenemos un gran problema, sobre todo aquí en España, ¿sabes? No es de aquí, pero joder, sí. Claro, Fabio y Javier, yo creo que hay una base. Tendríamos que entender los monumentos como explicación de la historia, más que como exaltación de bueno o malo, ¿no? Claro, sí, pero son homenajes.
sea, yo creo que el monumento que estamos, vamos, el que se está preparando desde 31 enero tercios, y que insisto, estamos a 16 días vista de cerrar la campaña de suscripción popular, no es una exaltación al soldado de los tercios, no es una exaltación al imperialismo o a la monarquía de Felipe II. No, es simplemente un homenaje a la gente, porque los tercios eran la gente, pero era el zapatero, era el granjero, era el curtidor, era la gente que se ganaba la vida y que sostenía con su esfuerzo la monarquía española, ¿sabes? Luchando en los confines del mundo, porque hablamos de que el imperio español en aquellos años iba de España literalmente al fin del planeta Tierra, es que es así, ¿sabes? Pero que no es una exaltación, y no hay que verlo como algo, oh Dios mío, que estamos volviendo a los tiempos de... No, o sea, simplemente es tratar de poner la historia en su sitio y sobre todo poner en valor esos objetivos que nos construyen a todos como sociedad. Y eso parece ser que hay gente que no lo entiende, ¿sabes? Claro. Habláis de los jardines del descubrimiento, por ejemplo, en otro artículo, Javier. Claro, ahí tendría que estar pues gente del descubrimiento, ¿no? Y de forma más exaltada, más excelsa que tal como está ahí Jorge Juan y poco más, ¿no? Pero de hecho incluso, bueno, Jorge Juan es una simple áncora ahí en la... Sí. Y mira que es una calle muy popular en Madrid, pero vamos, es un ancla a uno de los personajes más importantes que hay de nuestra historia. Pero es que incluso se había hablado efectivamente de hacer una estatua también en Madrid, al Cano, con el tema de los 5 siglos de la primera circunnavegación, y al final también no se sabe qué se ha quedado con ese proyecto. Se está quedando también un poco en el aire. Entonces, claro, se dice, no, esto es muy decimonónico y tal. Bueno, pues se puede hacer a lo mejor cosas más originales o menos, pero es eso, sí, es libros para ayudar. Tú paseas por el mall de Washington y estás viendo su historia, estás viendo la historia de los Estados Unidos. Yo ahí no veo ningún tipo de exaltación. Me parece que es ese recuerdo precisamente de lo que fueron, oye, pues la historia también de la humanidad y de los pueblos, que también desgraciadamente era de las guerras, pero también de grandes personajes que tendrían que tener su estatua, como también hemos hecho una campaña, y María ha sido además la primera que lo ha hecho, para poner esa calle a Fidel Pagés, a grandes inventores y descubridores de nuestra historia, que sin embargo, insisto, vamos y le ponemos una plaza a Rafael Acarra, que está muy bien, pero nos centramos de verdad entonces en, no sé, en las prioridades. Rafael Acarra es las prioridades para la historia de España. Fabio, sitio hay para muchas estatuas. La cuestión es hacer una política estatuaria. Pero esta política, ¿quién la tendría que llevar? ¿Un gobierno, un ayuntamiento? ¿Tendría que ser algo? Yo sé, ¿la ONU? ¿O la gente? Bueno, aquí volvemos a lo de siempre. Yo creo que esto tiene que ser desde las respectivas áreas de cultura de los ayuntamientos o de los gobiernos regionales, porque concierne un poco a lo que es, bueno, el mapa estatuario conforma la ciudad realmente, o sea, el tejido urbano también se rige un poco por dónde pones cada monumento, ¿no? O sea, al final la gente, cuando tú lo ves, cuando tú ves al turista con el mapa y tal, ¿no? Pues vamos a ver tal monumento y no, y pasa dentro incluso del propio Parque del Retiro, por las dimensiones que tiene ese espacio, pues tú vas caminando por aquí, caminando por allí, quieres ver este, el otro, el monumento a Cuba, el monumento a tal, bueno, joder. Entonces, claro, Madrid en ese sentido tiene un problema, no, insisto, no es privado de Madrid, pero es verdad que el desorden a veces clama al cielo, o sea, como bien ha dicho Javier, pues bueno, que Álvaro de Bazán esté en la Plaza de la Villa está muy bien, ya, pero es que tenemos un museo naval en la calle Montalbán, ¿sabes? Claro, entonces, yo creo que quien debería estar ahí es Felipe II. Nosotros, en este caso, pero vamos, no porque queramos, sino también por así decirlo, por decisión unánime, vamos a decirlo así, del Ayuntamiento de Madrid, pues el Monumento de los Tercios se va a erigir justo donde antes ha dicho Javier que está el monumento a Isabel la Católica, o sea, entre Emilio Castelar y nuevos ministerios, básicamente, ¿no? Ahí en una pequeña ladera, un jardincito, ¿no? Que da justo de ciencias naturales para ubicarnos un poco si no eres de Madrid, o si has pasado por ahí de vez en cuando, y prácticamente el monumento está en paralelo, justamente, ¿no? Claro, entonces, es una zona que es muy de paso y poco turística, ¿no? Claro, es muy de paso, o sea, por supuesto, no es una zona que digas, pues es que por aquí no pasa nadie, pasa mucha gente, pero pasas en coche, ¿sabes? O sea, no es una zona, no es el Madrid de los Austrias que cantaba Tino Casal, por así decirlo, ¿sabes? Claro. No es el Palacio Real, no es San Francisco el Grande, no es la Encarnación, no son las Descalzas Reales. Pero bueno, vamos a contar que el monumento tiene unas dimensiones bastante notables, o sea, hablamos de que son figuras de 2,5 metros sobre un pedestal de 3, oigo, y que la pica del piquero son 8 metros de altura. Intentamos que aunque estés enfrente a 16 metros, descuida que lo vas a ver. Y lo vas a ver, falta, claro. No te hace falta ni anteojos, ni prismáticos, ni nada de nada. Le habéis echado un par, bueno, y además con menos precio, fíjate, que con poco dinero, fíjate. Sí, ¿verdad? O sea, al final, hombre, yo creo sinceramente, para las manos que lo están esculpiendo, para quien hizo el dibujo y para lo que va a quedar, que va a ser espectacular, sinceramente,
sale barato. Que se te diga. O sea, ahí, Javier, tenemos que ponerlo en los planos, Javier. En el, y hay que conseguir que el plan Monumenta, que ya existe en Madrid desde el 2013, no sé, se reactive. ¿Quién lo tendría que hacer esto? ¿El ayuntamiento directamente? ¿Podéis ayudar vosotros? Se puede hacer presión. Podemos intentar proponer. Claro, se puede presionar, se puede intentar, pues eso, yo pues estoy haciendo desde los medios, escribiendo, poniendo un poco, ¿no? Porque muchas veces el plotter lo aguanta todo también y quedan muy bonitas las cosas, pero hay que tener una cierta lógica, o sea, no sé, pues efectivamente no vamos a seguir haciendo los destrozos que se hizo en los 60 en Gran Vía o en el centro de Madrid, o en los centros históricos en general, que ocurre eso en todas las ciudades de España y aún del mundo. Pero entonces, claro, si tenemos un objeto del descubrimiento y lo llamamos de estatuas modernas, o sea, de esculturas modernas, diciendo, ya, pero es que me da a mí que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, cuando hay otros lugares que efectivamente podrían estar más acorde. Pensar un poco en que dices, bueno, es que, como había dicho Fabio, el lugar donde se van a instalar el Monumento a los Tercios en un principio es un lugar tan de paso que es que incluso para hacer cualquier actividad o cualquier acto de homenaje, como está de los 31 de enero, pues es que hay un carril ahí que por donde viene un autobús, los seres de autobús, porque el autobús que me he pasado muchísimos años cogiendo y por tanto por ahí no se puede cortar, porque el autobús 12 tiene que ir por ahí porque tiene que hacer una raqueta enorme en el exterior para coger la calle Río Rosas. Eso yo digo, claro, eso en el mapa no se ve. Bueno, o sea, se puede leer si tal el tema, ¿no? Pero me refiero, pero que se están mirando efectivamente, ¿no? Los espacios, las cosas, pero no sobre el hecho de que la, yo con perdón, me parece a mí que los técnicos municipales o los políticos de turno no andan, no cogen el autobús, no viven lo que es en los sitios por donde ellos quieren hacer un plan, me da igual si es el Monumenta o si es a veces incluso un carril bici que a veces te lo plantan en un sitio diciendo, pero si por aquí no pueden pasar. Sí, exacto. No, Fabio, esto sí que es un gran reto histórico, lo de conseguir esto. Bueno, sí, efectivamente. Esto es un gran reto histórico. Y permíteme que ahora voy a hacer la cuña. Fíjate, Jaume, me vas a permitir que haga la cuña. A eso iba. Estabas hablando de, estabas hablando antes de películas de los 80, ¿sabes? Que si Poltergeist por aquí, que si no sé qué, no sé cuántos. Digo, joder, es que mi próximo artículo para reto histórico, que es colaborador de esta santa casa, es que va de eso, ¿sabes? O sea, que imagínate, mira, todo así, del verano del 82, de las pelis. Década de los 80, o sea, de bueno, un poquito antes, desde el 75 cuando se estrena Tiburón hasta el 90, venga, que y es una horquilla descomunal. Entonces, claro, cuando te escucho hablar de eso antes, digo, joder, es que me está cerrando el círculo yo, ¿sabes? Fantástico. Eso tiene una ventaja que nos van a llamar boomers y un inconveniente que nos van a llamar boomers y una ventaja que a muchos que no habían nacido en ese momento les vamos a recordar lo que vivimos, ¿no? Bueno, nos llamarán a ti y a mí porque no, Fabio entre boomers y millennials. Es insultantemente joven, o sea. No, pero tú, Fabio, estabas ya por ahí, aunque fueras pequeñito, ¿no? ¿No? Ya, sí, yo viví estaba en pañales, el tío. No, lo que pasa es que yo sí que he vivido un poco la cultura de la reposición, que eso es, sí. También eso cuenta mucho. Entonces, claro, yo sí que recuerdo pues el estreno de la Guerra de las Galaxias o los grandes, claro, hits palomiteros de Spielberg de los 90, a principios de los 90, estas cosas. Entonces, claro, entre eso y vas tirando del hilo y dices, joder, me lo perdí, pero voy a bucear en esto que parece que mola, ¿no? Entonces, de todas maneras, oye, poco, estoy pensando que para trabajar, y vosotros que sois de historia, no hace falta haber vivido esa etapa histórica para estudiarla y divulgarla, ¿no? Es lo que hacéis siempre vosotros. No, ni mucho menos. O sea, fíjate, lo estamos hablando. O sea, al final, Javier es un escritor y es un más que estupendo divulgador. Y yo estoy metido siempre en mil fregados. Bueno, es un humilde escritor de provincias. Tú eres un divulgador. Sí, bueno, él es un escritor de provincias. Sí, básicamente. Le gusta el apelativo, le gusta. Humilde pero, escritor de provincias, eso sí. Humilde escritor de provincias. Pero que al final, con esto quiero terminar, o sea, somos personas como Javier o como yo mismo, los que nos apasiona la ciudad en la que vivimos y los que nos entregamos mucho a la causa urbana, porque nos gusta Madrid, porque sentimos Madrid en este caso, porque nos gusta la historia de la ciudad, que está íntimamente ligada en este caso a lo que estamos hablando, los monumentos de Felipe II, de Isabel la Católica, de los Tercios, por supuesto. Entonces, claro, los políticos a veces desde las administraciones dicen, bah, como que estoy de paso, ¿no? ¿A mí qué me cuentas? Bueno, yo termino la legislatura y, bueno, yo no quiero saber nada de esto, a mí esto no me importa. La gente, como nosotros, y muchísimas personas más, obviamente, son las que verdaderamente luchan todos los días a través de redes sociales, que escriben artículos, desde las radios, desde los podcasts, desde tal, para que, al final, movimientos como este no solamente se queden en hemos levantado esto, sino que causen, por así decirlo, furor, pasión, y entrega, claro, a las siguientes generaciones futuras, que son los que tienen que hacer que esto se consolide, claro. En eso estamos. Bueno, os dejo que tenéis que liberar San Lorenzo del Escorial, poca broma, hay mucho trabajo, ¿eh? No, vamos a ver. Es un lujo estar con dos tíos como vosotros hablando de estas cosas aquí, ¿eh? Un placer. Pues ya estamos en marcha para hacer la liberación, o sea que todavía no sé si alguien podrá llegar a tiempo, si está por la zona del Guadarrama, pero ya sí. Estamos marchando para
para ver si nos llegan desde los Arapiles noticias del ejército anglo-ruso. A ver, el que no llegue siempre se puede tomar unas cañas con ellos dos, que también puede ir a tomarse unas tapas e invitar a mis amigos a unas cañas. Por favor, ¿verdad? Por favor. Aquí estamos. Fabio Castaño, Javier Santa Marta, gracias, fieras. Chao, me guardo por ti. Chao. Todos están hablando de Paws of Fury. Es la comedia más divertida del verano. I am your father. What? No, no. Michael Cera. It's showtime. Y Samuel L. Jackson. What the mother father cocker spaniel's going on here? Paws of Fury. Solo en cines el 15 de julio. Clasificada PG.